Los 27 extranjeros habían ingresado ilegalmente a Colombia por el vecino país de Ecuador. Al revisar la identificación de estas personas, encontramos que son de origen cubano y africano, y ellas pues habían ingresado al país con el fin de tomar la ruta hacia Cali, Antioquia, posteriormente salir hacia Panamá, Estados Unidos. El destino final era Estados Unidos. Pues estas personas fueron puestas a disposición de Migración Colombia con el fin de ser devueltas a Ecuador y para posteriormente pues ser reintegradas a sus países. Terminales terrestres, puntos fronterizos y otras zonas clave para el ingreso ilegal serán vigiladas cuidadosamente por la fuerza pública con el apoyo de Migración Colombia.